Y así de Nier Yoshi Story. Buenos ya, bueno, forwarder, no se alejan. El equipo azul se encuentra en la parte izquierda. Buen fair por parte de Beth, que alcanza a conectar a sus enemigos. Back throw, respuesta de Mane en el shield. Buen jab. Jagger up attack. Mane pensaba que iba a ser un cross-up, no fue así, no lo atravesó. Aún así reacciona muy bien con el escudo. Beto, qué bonito parry. Bueno, pues smash, respuesta inmediata. Side B para Zenkai, fue posible regresar sin problemas. Excelente Ashgarding por parte de Leaf, que no lo suelta. Beth decide recuperarse por la parte superior. La mejor opción que tiene en este momento es forward smash, no fue suficiente. Aquí Mana regresa sin problemas. ¡Ay! Casi se nos va con un forward smash en 125 desde orilla a orilla. Borry, la inmunidad del throw salva a Leaf. Y acabamos de ver que Beto se llevó a Mane, no pude apreciar adecuadamente cómo lo hizo. ¡Qué bonita conversión! No fue suficiente para tomar el stock, pero no cabe duda que eso fue una reacción excelente. Borry, Nair, un poco de presión y Leaf se lleva a Beto con un up smash. Backer, que termina dañando a su compañero, y con un opt-in se lleva a Zenkai. Mane en este momento acaba de tomar el stock. Buen Borry. Up throw. No. Beto offstage. Leaf, ¿será que lo secuestró horizontalmente? Timeó adecuadamente el forwarder 1, 2, secuestrado. Opli, muy buena opción. El Loper lo consigue. Muy bien por parte de Zenkai, vengando a su compañero que acaba de perder el stock. Buen backer, respuesta por parte de Zenkai. A pesar de estar en una posición no tan adecuada, pudo encontrar la manera de responder. Buenos jabs, Mane no tiene salto. Sí, ya no había más que hacer. Dash attack. Leaf tratando de caer en la plataforma sin problemas. Responde incluso con un golpe. Bien, bueno, Pia Forwarder. Mane busca. Aún así, la presión de Zenkai fue suficiente para que. ¿Cómo se lo llevó? ¿Un backer? Justo abajo. Leaf busca hasta el demonio a este Zenkai. Zenkai en problemas. Cualquier golpe de ahí podría tomar la vida. Oh, Dios mío, doble upper. OP también dañando a su compañero. Agarran mal en posición a Leaf. Lo meten un poquito de daño. Oh, Dios mío. Peligroso. Zenkai puede regresar. Lo hace. Leaf falla el Ledge Guarding. ¡Uy no! Beto se lleva el stock de su compañero, tristemente. ¿Nair? ¡Ay, ay! ¿Qué acaba de suceder? No lo sé. ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! ¡Beto tiene la oportunidad! ¡Y lo acaba de cerrar! En este momento, Leaf está enterito, pero aún así los combats son posibles. Beto tiene todas las posibilidades de llevarse este juego. Jugando paciente, tranquilamente, no dejando que Leaf entre por él. Utilizando un poco de las bombas, buen roll. Upper, up throw, up throw, upper. Buen up throw. Take the tail Leaf. Nair. El backer estuvo cerca. Uy, el witch time. Upper. Y eso me dio hasta miedo a mí. Ah, puede regresar, todavía lo hace. Sí, sin problemas, que hay en la plataforma superior. Y el side via backer cierra este juego. Así es como Mane y Leaf pueden hacer lo suficiente para poder regresar al tercer juego. Gracias.
Muy bien, después de un rato ya estamos en línea de nuevo. Tuvimos un pequeño detalle. Aquí nuestro amigo, el buen Rugar, acaba de hacer lo necesario para poder regresar online. Así es que aquí seguimos, amigos. Pueden venir a visitarnos, a ver nuestro stream y pasársela muy bien con estos enfrentamientos que estamos teniendo. No olviden que tenemos la presencia de Arifo y Big Boss en este torneo. Así es que yo creo que si vienen por acá, van a tener un muy buen taco de ojo. Muy bien. Y bueno, seguimos en este enfrentamiento de Zenkai contra Maneleaf. Oh. Bet acaba de hacer el comeback de 3 stocks. 3 stocks es un buen. No manches. Se aventó. No, 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 espera, me acabo de confundir. Ya estamos transmitiendo. La confusión me acaba de afectar. Bet casi se hace el comeback, pero Leaf le aseguró el juego con un side de Abaker. Hoy vamos a ver una Daisy en dobles. Sinceramente nunca he visto una Daisy en dobles o una Peach. Casi no la usan por acá en dobles. Los que usan a Peach son Leaf y Beth, pero realmente no los he visto sacarlas en dobles. Así es que va a estar interesante este enfrentamiento. Veamos a ver cómo las manos de Leaf se pueden desempeñar en dobles. Y aquí vamos. 3, 2, 1. ¡Vaya! Buenos jabs. Respuesta por parte de. Uy, qué bonitos. 45 de daño desde el inicio para Mane. Es un muy buen comienzo por parte del equipo verde. Ner, los jabs no son suficientes. No, Beto no tiene salto en este momento. Tiene rollito, no hay problema. Ner. Ah, los Edge Guardians del Leaf son fuertísimos. Bueno, Per. Bueno, no, el Op daña a su compañero. Excelente recuperación. Power Throw, Baker que termina dañando a Zenkai. Zenkai se encuentra fuera de la plataforma y el Lobby salva a Zenkai. Sin problemas, el Lobby se conecta contra Leaf. Hoy no. Ah, no hubo follow-up, no problema. Ner. Ay, el Lobby del DI de Beth es suficiente para poder seguir viviendo. Y Leaf buscaba con toda sed de sangre esa stock. No vi cómo Mane acaba de tomar, hablando de sangre, la stock de Zenkai, pero ahora Town Fair es suficiente para tomar la stock de Bet. Ner, Forward Tilt, Up Tilt, muy buena respuesta por parte de Zenkai. Mane acaba de spikear demasiado salvaje a Beto en la parte. Uy, buen daño. En la parte derecha del stage. Excelente Edge Guarding. Uy, no. Beto en situaciones peligrosas. Regresa. Leaf sigue haciendo daño y presión desde el Edge. Nada de. Beto demasiado lejos para poder conseguir el follow-up. Y hablando de lejos, se lo acaban de llevar con un fair. Dios mío, la cosa se puso demasiado fuerte. En este momento, tenemos el equipo verde con solamente 2 stocks, haciéndose un poco de daño. Si quieren reponerse, necesita echarle ganas, ponerle pilas y pensar bien lo que están haciendo. Beto no debe de salir del stage. El Leaf se lo está comiendo siempre con los Edge Gardens. Vamos a ver si pueden reconocer la situación, pero ahora creo que es un poquito tarde. Zenkai acaba de perder su última stock. Beto está 2 contra 1. Casi toma el stock de Mane. Pero mira cómo le hacen esa presión en sándwich a Beto. Beto está offstage. Muy buena respuesta por parte de Beto. Y no fue suficiente. Buen Nair. Ay, esto ya es stock. Definitivamente le dio con el tipper, Dios mío. Y así se queda.